En segundo lugar, un verdadero cristiano es aquel que ha sido transformado. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si realmente eres cristiano, debe haber un cambio en tu vida. No puedes seguir en el mismo pecado en el que estabas cuando estabas en el mundo, cuando estabas sin Cristo. Lo que demuestra que verdaderamente has sido salvo es que ha habido un cambio, ha habido una transformación, y la transformación la hace el Espíritu Santo en tu vida. No eres tú, sino que es el Señor el que hace el cambio en tu vida. La Biblia dice también que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros obedecíamos al príncipe de este mundo, que es el diablo, que es Satanás. Pero una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él envió el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y a cambiar esa naturaleza corrupta, esa naturaleza que cada vez era la tendencia a hacer lo malo, a hacer pecado. Pero entonces dice la Biblia que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿ha habido una transformación en tu vida? ¿Ha habido realmente un cambio? Tú me dirás, bueno, yo voy a la iglesia, Billy. Tú me dirás, bueno, yo oro, Billy. Tú me dirás, bueno, yo doy muchas ofrendas y limosnas a mi iglesia. Y todo eso lo puede hacer un cristiano, pero eso no demuestra que eres un cristiano. Lo que verdaderamente demuestra que tú eres un cristiano es que has pasado de muerte a vida, y que los frutos antiguos de la carne en los que vivías, la ira, la contienda, los celos, la avaricia, la sujía, los pleitos, todas esas contaminaciones de la carne que habla en Gálatas 5:19, esas obras manifiestas han sido cambiadas por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza y mansedumbre. Ahora la Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos. Quizás tú estás engañado, quizás tienes religión, pero no has nacido de nuevo. Y puedes llamarte cristiano, pero con el hecho de que tú te llames cristiano, no eres un cristiano. Tú podrías decir, Billy, bueno, yo soy un automóvil. Pero el hecho de que tú digas que eres un automóvil no te hace un automóvil. Tendrías que tener unas características para ser un automóvil. Tendrías que tener un motor de caballos. Tendrías que tener unas llantas y rodar por una carretera. Así que no por el hecho de que digas que eres cristiano, eres un verdadero cristiano. Pero la Biblia nos enseña que el Señor escribió estas cosas para que no pequemos, y que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si el Espíritu Santo no ha venido a morar en tu vida, entonces tampoco puedes cambiar, pues es la obra del Espíritu la que te convence de pecado, de justicia y de juicio. No podrás cambiar por tu propia cuenta. Podrás formar hábitos saludables en tu vida, pero tu naturaleza mundana y pecadora no va a ser transformada si no es por el Espíritu Santo. Así que, si tú eres cristiano, las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, se tienen que manifestar en tu vida. Y enseguida sientes un rechazo y una repulsión contra el pecado. La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca limpia a revolcarse en el fango. Yo quiero preguntarte, ¿has vuelto a hacer las obras que antes hacías? Cuando estabas en el mundo, después de haber hecho una confesión y una profesión de fe, o estás en la iglesia, o sirves en la iglesia, pero aún vas a fiestas mundanas y paganas, aún hablas como cualquier persona del mundo, aún practicas inmoralidades sexuales, o vives en algún pecado. Si eso estás haciendo, tú no eres un cristiano aunque te llames, pero el día de gracia y de salvación es hoy, y el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Quiere transformar tu mente y tu corazón. La Biblia dice, les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, donde pueda morar mi palabra. Porque un verdadero nacido hijo de Dios, y que es lleno del Espíritu Santo, es transformado, renovado, y ya no puede vivir en pecado. Ya no puede, siente una repulsión ante el pecado. Así que esa es una revelación de que eres un verdadero cristiano. Si hay un fruto que se manifiesta, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen higos de las zarzas silvestres. En tercer lugar, un verdadero cristiano es aquel que ha tomado una decisión radical en su vida de servir a Cristo. No puedes mantener una dualidad, no puedes ser un híbrido. O con Jesús eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Dice en Apocalipsis capítulo 3, del verso 3 en adelante, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y escribe al ángel
de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esta gente estaba en la iglesia. Este mensaje era para los que estaban en la iglesia. Este mensaje era para personas que practicaban el cristianismo, que seguramente iban al culto, que seguramente daban sus ofrendas, que seguramente vestían de alguna manera que pudiera agradar a Dios. Pero esta gente no tenía visión, porque dice la Biblia que estaban ciegos. Esta gente no tenía la riqueza espiritual, porque dice la Biblia que estaban pobres. Y esta gente no estaban vestidos del Espíritu Santo y de la nueva creación de Dios. La Biblia dice: desvístase del viejo hombre y vístase del nuevo, el cual se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Ahora, la Biblia dice allí: por tanto yo te aconsejo, verso 18, Apocalipsis 3, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está mostrando a esta gente, porque en la Odisea se hacían los mejores remedios para los ojos. También allí se hacían las mejores túnicas que se podían conseguir en esa época. Pero le estaba mostrando a ellos, irónicamente, que lo que ellos más tenían era de lo que más tenían necesidad. Hay veces nosotros nos jactamos de muchas cosas. Quizás tú dices: bueno, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo sirvo a mis padres, yo los honro. Pero muchas veces de las cosas que más nos jactamos son las que más necesitamos. Y luego dice en el verso 19: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué tenía que arrepentirse estos que estaban en la iglesia? Pues de no conocer verdaderamente al Señor. Y te lo voy a decir por qué. Porque en el verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué impresionante! Que Jesús estaba golpeando en la puerta de esta iglesia. No había entrado, no le habían dado lugar. Era una iglesia que cantaba, una iglesia que tenía himnos, una iglesia que predicaba la palabra, pero una iglesia que le había cerrado la puerta a Jesús y no se la quería abrir. Y Jesús estaba afuera. ¿Cuántas personas que se llaman cristianos no están hoy sin Cristo en su corazón? Un verdadero cristiano ha tomado una decisión radical de caminar por un camino estrecho, un camino angosto, difícil de caminar. Si tú dices que eres cristiano, pero vas por el camino espacioso, lleno de placeres, lleno de mundanalidad, lleno de lujuria, lleno de alcohol, lleno de sexo ilícito, entonces déjame decirte que no eres cristiano y que Jesús está tocando a la puerta esta noche y quiere entrar a tu corazón. Y si tú le abres la puerta, Él entrará contigo, cenará contigo y te visitará. Puedes hoy venir a los pies de Cristo. Si realmente crees que este mensaje es para ti, puedes venir hoy y aceptar a Jesús en tu corazón. Y no importa que seas quizás presidente del ministerio, y no importa que quizás seas un cantante en la iglesia, no importa que quizás sirvas como diácono. Si necesitas hoy arrepentirte y venir a Cristo, entonces haz esa decisión, porque este mensaje de Apocalipsis 3 era enviado al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, y ese pastor tenía que arrepentirse también. Si eres un verdadero cristiano, eres radical. ¿Recuerdan la historia de Eutico? Mientras el apóstol Pablo predicaba un sermón muy largo, una noche aquella, como cuántos sermones yo he predicado quizás, y mientras el apóstol Pablo predicaba esa noche, estaba Eutico en la ventana y oía a Pablo, pero también veía hacia afuera. Oía a Pablo y oía la palabra de Dios, pero también miraba qué estaba pasando en el mundo. Oía a Pablo y oía la palabra del Espíritu Santo dada por Pablo, pero también estaba interesado en lo que estaba pasando afuera. Y mientras estaba en esa dualidad, mientras estaba en esa cavilación, mientras estaba en esa tibieza espiritual, dice que cayó dormido y entonces cayó de la azotea al piso. Y ese hombre quedó muerto porque cayó de un lugar muy alto. Sabes, tú puedes caer si no tomas una decisión firme por Cristo. Si no decides abandonar el pecado, puedes caer. Pero en Cristo hay gracia y salvación en esta noche. No eres salvo por obras, eres salvo por la fe en Jesucristo.
Pero aunque no seas salvo por obras, esas obras te pueden llevar al infierno si sigues practicando el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, te lo vuelvo a repetir. Pero si hoy vienes a Cristo, eres salvo por gracia y por fe, no por ninguna obra. Pero las obras que tú haces demostrarán en tu vida si eres un cristiano o alguien que no ha conocido de Dios. Así que extendemos esa invitación esta noche para que pases. Quizás cientos, quizás miles van a pasar esta noche a recibir a Cristo. Aunque hayas estado, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, necesitas arrepentirte. Ven, te estaremos esperando. Pues puedes bajar de esas gradas. Si tienes familiares contigo, ellos te pueden esperar. Pero ven y no te vayas sin Cristo, porque podría ser el último día, la última oportunidad que Cristo te dé. Si tú vienes hoy y te arrepientes, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, si te arrepientes de esas obras malas y le pides la ayuda del Espíritu Santo, Él te va a transformar. Tú no lo vas a hacer solo, no vas a estar solo, no vas a cambiar tú. Y tú dices, bueno, Billy, ¿qué tal si yo doy mi decisión, pero sigo cometiendo pecado? Yo no quiero eso. No, es que tú no vas a estar solo. Es el Espíritu Santo que te va a transformar, que te va a cambiar. Así que te esperaremos esta noche.